A continuación temos a primeira ponencia na que falaremos un pouco das axudas FEDER que hai para entidades locais, non? E un pouco o programa operativo para o Regional de Crecemento Sustentable, non? O POCS. Teño comigo aquí ao meu lado a Francisca Rivero García. Facilitaronme aquí un currículum dela, pero creo que vou ter que resumilo. Pero bueno, vos digo que ela é un pouco actualmente a xefa do Departamento de Coordinación e Apoio da Dirección de Aforro e Eficiencia e Enerxía, que é o IDAE, non? A xefa do Departamento de Coordinación e Apoio do IDAE. E desde 2008, licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade Autónoma de Madrid, e desde o ano 97 xa ven traballando no IDAE, primeiro no Departamento de Estudios, e desde 2008, como dixen antes, como xefa do Departamento responsable de coordinación desas actuacións e políticas de promoción do aforro e eficiencia enerxética. Non? Participou na redacción da Estrategia de Aforro e Eficiencia Enerxética 2004-2012 e nos seus sucesivos plans de acción desta estrategia, non? Sendo responsable da coordinación dos convenios de colaboración suscritos entre o IDAE e as diferentes comunidades autónomas e da coordinación e xestión dos programas de axudas públicas que de maneira directa leva a cabo o IDAE para dar cumplimento establecido neses plans, non? Dentro do marco xeral da política de eficiencia enerxética desarrollada en España, non? Máis recentemente coordinou a redacción tamén dos plans de acción de eficiencia enerxética 2011-2020, de 2014-2020, e traballou tamén na transposición da directiva 2012/27 de eficiencia enerxética da Unión Europea, non? A nosa idea un pouco para convidar a Francisca aquí era a nosa intención desde o Servicio de Movilidade de concienciarvos a todos e todas vos da importancia de ter unha planificación e unha planificación estratégica de futuro, unha visión de futuro do que se cree para o Concello dentro do que da movilidade sustentable, non? A parte de ser importante eso, saber a onde se quere ir por parte de cada un dos responsables municipais, decirvos que hoxe en día, un pouco xa introduciendo aquí a Francisca, hoxe en día eso é o que se está primando por parte dos fondos europeos e é por onde camiña o futuro, que hai que ter unha planificación, hai que ter unha estrategia de futuro e hai que saber a onde se vai, porque de cara ao futuro, e agora non o contará, pois, dende logo, os fondos europeos non se van a financiación, a fondos, non se vai a conquerir con cuestións concretas, proxectos concretos, sino que enmarcados dentro dunhas estratégicas e dunha planificación estratégica. Non? Na mobilidade sustentable, é outro caso, por iso, estas jornadas nas que pretendemos incentivar a que todos os concellos se tomen en serio, como dixo o vicepresidente ahora, de facer uns plans de mobilidade sustentable, pero para executalos e para que sexan un pouco a visión real e estratégica do futuro que queren para o seu concello, que é moi importante saber a onde se quere vir. Non? Deixo vos xa con Francisca Rivera. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Diputación de Pontevedra y a todos los que han hecho posible que se celebre hoy aquí esta jornada. Y, por supuesto, muchas gracias por invitarme. Por supuesto, huelga decir que voy a hacer mi intervención en castellano, no por descortesía, sino por puro desconocimiento, lógicamente. Como muy bien decían todas las personas que han intervenido antes, efectivamente, los fondos europeos en los que me voy a centrar durante mi presentación, los fondos europeos se van a dirigir cada vez más, por supuesto ya en este nuevo periodo de programación 2014-2020, pero por supuesto en los que vengan después, se van a dirigir a proyectos que formen parte de una estrategia local, de una estrategia de ciudad. La Unión Europea, la Comisión Europea quiere cada vez más que los fondos, que se haga primero un correcto diagnóstico de las necesidades de financiación de los proyectos que vayamos a abordar en todos los ámbitos. Yo voy a hablar de eficiencia energética y de energías renovables, voy a hablar de desarrollo sostenible, pero en todos los ámbitos, desde luego, la Unión Europea exige una planificación previa, un análisis y un diagnóstico riguroso de qué es lo que queremos hacer y cuál es el objetivo último de esos fondos europeos que queremos poner en proyectos concretos. Es decir, la planificación en todos los ámbitos es cada vez más importante, ¿no?
Yo voy a hablar del Programa Operativo Pluriregional de Crecimiento Sostenible. Voy a dar unas cifras generales de todo el programa en lo que tiene que ver con economía baja en carbono, porque IDAE es organismo intermedio para la gestión de los fondos FEDER de este programa operativo en la parte que tiene que ver con economía baja en carbono, que es lo que llamamos Objetivo Temático 4, aunque luego me centraré en la parte va a ir destinada a entidades locales de menos de 20.000 habitantes y haré mención especial a los fondos previstos para la ejecución de actuaciones en el marco de planes de movilidad urbana sostenible. Y por supuesto que nosotros no queremos que los planes de movilidad urbana sostenible queden en un cajón. Si quedan en un cajón, nosotros no participamos en ellos, no tenemos ningún papel que jugar. Los fondos europeos solo tienen sentido si las actuaciones que se derivan de ese análisis que se hará en el marco de un plan de movilidad urbana sostenible se llevan a cabo, porque esas actuaciones son las que podrán ser cofinanciadas con fondos europeos y en el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia con hasta el 80%. La tasa de cofinanciación en esta comunidad autónoma es muy elevada, por lo tanto, bueno, pues la participación de los fondos europeos en todos esos proyectos que ejecuten las medidas contenidas en los planes de movilidad urbana sostenible. Si el plan queda en un cajón, por mucho esfuerzo que se haya hecho por parte de los técnicos, por mucho conocimiento que se haya puesto en ese documento, no hay fondos europeos para ningún tipo de proyecto. Los fondos europeos tienen sentido y solo llegarán a los proyectos cuando estos se ejecuten. Y para que se ejecuten, el plan de movilidad urbana sostenible tiene que haberse ejecutado con carácter previo, ¿no? Por lo tanto, la iniciativa de la Diputación de Pontevedra, desde luego, ha sido muy bien acogida por nosotros cuando la hemos conocido, porque efectivamente es una forma de que todos los municipios de la provincia cuenten con ese instrumento de planificación, que es un requisito fundamental en nuestra convocatoria. Les voy a hablar de una convocatoria que seguramente muchos de ustedes ya conocen, porque de hecho el plazo para la presentación de las solicitudes se abrió el 18 de julio pasado y bueno, pues quizás incluso algunos de ustedes ya hayan presentado alguna solicitud, si no para movilidad, sí para algún otro tipo de actuación de eficiencia energética o de energías renovables. Pero lo que es importante es que el plan de movilidad urbana sostenible tiene que estar ejecutado, tiene que estar diseñado y aprobado con carácter previo a la presentación de la solicitud de la ayuda en IDAE. Por lo tanto, esta iniciativa es fundamental para poder presentar proyectos a esa convocatoria. Me voy a apoyar en una presentación que, como les decía al principio, parte de los datos generales del Programa Operativo Pluriregional de Crecimiento Sostenible. Como ustedes seguramente saben, los fondos europeos se canalizan a través de diferentes instrumentos de planificación o de programación. Existen programas operativos regionales y existen programas operativos pluriregionales. Los programas operativos regionales, lógicamente, son gestionados de manera directa por las comunidades autónomas, en su caso, lógicamente, por la Xunta de Galicia, que es la que ha hecho el diseño del programa y la que ha establecido las prioridades de aplicación de fondos europeos en la comunidad autónoma. Yo les voy a hablar de la parte que corresponde al Programa Operativo Pluriregional de Crecimiento Sostenible. Una parte de los fondos europeos de la política de cohesión se canalizan a través de programas operativos pluriregionales gestionados por la Administración General del Estado. En este Programa Operativo Pluriregional de Crecimiento Sostenible no solo participa el IDAE, participan otros organismos de la Administración General del Estado. El IDAE participa en la parte que tiene que ver con economía baja en carbono, por entendernos, básicamente, eficiencia energética y energías renovables. Dentro de ese Programa Operativo Pluriregional de Crecimiento Sostenible, el eje 4, que es el de economía baja en carbono, tiene una ayuda asignada a un volumen de fondos de 2.098 millones de euros para todo el territorio nacional, lo que representa el 38,2% del total del programa. De ahí, digamos, la importancia de las actuaciones de eficiencia energética y energías renovables
en la política de cohesión realmente del nuevo periodo. De esta cantidad, de estos 2.098 millones de euros, 480 corresponden a proyectos singulares de economía baja en carbono desarrollados en el ámbito local. Estos 480 millones de euros son los que se van a destinar a municipios de menos de 20.000 habitantes en todo el territorio nacional. Estas son cifras para el conjunto de España. Tres cuartas partes aproximadamente del presupuesto se van a destinar a proyectos de eficiencia energética y una cuarta parte a energías renovables. Así es como está en la programación. Luego, en función del número de proyectos que se vayan presentando, de la demanda de financiación que se haga por parte de los ayuntamientos, pues quizás se establezca o se pueda establecer una distribución diferente entre actuaciones de eficiencia energética y energías renovables. Pero estas son las cifras y el reparto que se ha establecido en el ejercicio de programación que se hizo con la Comisión Europea. Este es un resumen también de las grandes cifras del Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible. Como les decía, hablamos de 2.098 millones de euros que se distribuyen de la forma que ven en la diapositiva entre las regiones menos desarrolladas, las de transición y las más desarrolladas. A las más desarrolladas les corresponden 867 millones de euros de los 2.098 y entre las más desarrolladas está Galicia, a la que le corresponden 217 millones de euros. Del total del programa, aquí no estamos hablando de entidades locales, este es el total del programa. ¿Cómo va a tratar de canalizar IDAE todos estos fondos a las comunidades autónomas a las que están asignados y a los objetivos específicos, que es como se denomina, a los objetivos específicos que figuran arriba, ¿no? Es como se denominan las prioridades de inversión, digamos, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible. Pues lo vamos a hacer a través de convocatorias públicas de ayudas, de subvenciones, algunas de las cuales ya hemos puesto en marcha. Seguramente han oído hablar del programa de ayudas para proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial, especialmente centrado en la pequeña y mediana empresa, pero donde cabe también la gran empresa, del programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes, del conocido como PAREER Crece. De estos programas, de los que ya ha habido convocatorias en el pasado, seguirá habiéndolas porque hay un compromiso de aplicar esos 2.098 millones de euros en todo el territorio nacional. Con la distribución, no voy a mostrar aquí la distribución para todas las comunidades autónomas, pero a Galicia le corresponden 217 millones de euros de ese total. Además de estos programas que está poniendo en marcha IDAE, dirigido al sector industrial, dirigido a los hogares, a las comunidades de propietarios, para la rehabilitación energética de edificios o de viviendas, además de todos esos programas, vamos a hablar de un programa de ayudas para entidades locales. Y para entidades locales hay un presupuesto global de 480 millones de euros. De estos 480 millones de euros, ha habido ya una primera convocatoria, que está abierta todavía, con un presupuesto de 336 millones de euros, que corresponde con el 70% del total de lo previsto en el programa operativo. Esta convocatoria se publicó por un Real Decreto de 16 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades que presenten proyectos singulares en economía baja en carbono. Cuando hablamos de proyectos singulares, no estamos hablando de proyectos innovadores, se trata de presentar proyectos de eficiencia energética y de energías renovables, de los tipificados en la convocatoria. El presupuesto está territorializado por comunidad autónoma y por categoría de región y está distribuido por objetivo específico, es decir, hay un presupuesto reservado para edificios, para eficiencia energética en general, estamos hablando de proyectos de alumbrado público y edificios, hay un presupuesto reservado para movilidad y hay un presupuesto reservado para energías renovables. Las cifras
que ven en la diapositiva se corresponden con el presupuesto previsto para las regiones más desarrolladas, 132 millones de euros de los 336 totales, y su distribución por objetivo específico: edificios y alumbrado, eficiencia energética en general, movilidad urbana sostenible y energías renovables. Bien, ¿cuál es el formato de la convocatoria? Los proyectos se seleccionan, esta es la labor que corresponde a IDAE como organismo intermedio, le corresponde la selección de las operaciones y después la verificación y la certificación posterior de que los proyectos se han ejecutado conforme a las normas de elegibilidad de los fondos FEDER. Los proyectos se seleccionarán en régimen de concurrencia simple, otorgándose la subvención a aquellas solicitudes que cumplan con todos los requisitos establecidos en las bases del programa y analizándose por riguroso orden de registro de la solicitud en el registro electrónico de IDAE, en la sede electrónica de IDAE. La solicitud se cursará telemáticamente a través de una aplicación que ha sido diseñada para la gestión del propio programa a través de la sede electrónica. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de este programa? Bueno, los municipios o ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, las ciudades de Ceuta y Melilla, las diputaciones provinciales, cuando actúen bien en su propio nombre, si es en municipios de menos de 20.000 habitantes, o en representación de estos municipios de menor tamaño, comarcas, mancomunidades de municipios, siempre que las actuaciones se localicen en municipios de menos de 20.000 habitantes. En definitiva, los municipios pueden ir solos o pueden ir de la mano de la Diputación o en el marco de una mancomunidad que permita, que presente el proyecto y que, digamos, ayude prestando quizás asistencia técnica a estos municipios que a veces, por su reducido tamaño, pues no tienen las capacidades o los recursos suficientes como para elaborar las propuestas y llevarlas a cabo. El papel de las, por lo que estamos viendo, además, el papel de las diputaciones en todo el territorio nacional, el papel de las diputaciones en este programa está siendo clave para identificar proyectos y para prestar esa asistencia técnica a los municipios de pequeño tamaño que ellos no, con la que ellos no cuentan, ¿no? Existe un límite de subvención máxima por ayuntamiento con el fin de evitar que se produzca una excesiva concentración de las ayudas a favor de un mismo municipio. El límite de la subvención máxima por ayuntamiento es de 5 millones de euros. Existen, lógicamente, en función de las diferentes medidas, unos límites de unos umbrales de inversión mínima por proyecto y de inversión máxima. Con carácter general, estamos hablando de que la inversión mínima por proyecto es de 50.000 euros y la máxima de 1 millón de euros, con algunas excepciones en algunas medidas que, lógicamente, requieren inversiones más cuantiosas para poder ser llevadas a cabo, y en ese caso pues estamos hablando de inversiones máximas de hasta 4 millones de euros, sobre todo pues cuando hablamos de plantas de aprovechamiento térmico del biogás o de los residuos de incluso de utilización de combustibles sólidos recuperados o de combustibles derivados de residuos. ¿Cómo funciona el programa? Bueno, pues como decía antes, la selección de las operaciones se hace por concurrencia simple, según el orden de registro de la solicitud de la ayuda en IDAE, y a partir del momento en que el ayuntamiento o la diputación, si es la diputación la que ha presentado el proyecto en nombre de una serie de municipios de menor tamaño, en el momento en que la diputación o el municipio, en definitiva el beneficiario, recibe la resolución positiva de concesión de ayuda por parte de IDAE, pues tiene unos plazos para ejecutar el proyecto. Estos plazos, que son relevantes, son de 6 meses para iniciar el proceso de contratación, para iniciar la licitación,
Un año contado igualmente desde el momento en el que se produce la resolución positiva de concesión de ayuda por parte de IDAE para adjudicar el contrato y firmar el contrato, para concluir el proceso de contratación, en definitiva, y un plazo máximo de 30 meses para acreditar que se han ejecutado las inversiones y presentar el certificado final de obra. Por supuesto, si se van agotando todos los plazos anteriores, pues el plazo para la ejecución del proyecto pues queda bastante mermado. Al final estaríamos hablando de 18 meses, año y medio, para ejecutar el proyecto si se ha agotado el primer año en el proceso de contratación. Nosotros, antes de que se abriera el plazo para la presentación de solicitudes, hablábamos de que lo óptimo para no agotar estos plazos era que las solicitudes se presentaran casi cuando se estuviera en disposición de iniciar el procedimiento de contratación, es decir, que se presentara la solicitud y poco menos que al día siguiente se iniciara el proceso de contratación, se publicaran los pliegos para pues contar con un plazo más largo, que seguramente es el que necesitan los proyectos de movilidad, para contar con un plazo más largo para la ejecución de las inversiones. ¿Qué tipo de actuaciones caben en este programa? Bueno, los que hayan tenido ocasión de consultar el decreto, pues habrán visto que hay un anexo en el que se detallan hasta 15 medidas de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables numeradas, y para cada una de ellas bueno, se define qué es lo que cabe, qué es lo que se pretende hacer, qué tipo de inversiones tienen cabida, y se establecen una serie de requisitos técnicos en cada una de esas medidas, técnicos y en ocasiones económicos, ¿no? La primera de las medidas es la de la rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios existentes. Estamos hablando de rehabilitar los edificios de titularidad municipal para conseguir una mejora de la calificación energética del edificio en al menos una letra. Estamos hablando de actuaciones en cubiertas, suelos, huecos, muros y medianeras. No estamos hablando de actuaciones sobre uno o varios locales del edificio, sino de actuaciones que afecten al conjunto del edificio, de actuaciones integrales. Hay otra medida que también afecta a los edificios, pero en la que hablamos de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria. De nuevo, exigimos en esta medida que afecta a la rehabilitación de los edificios la mejora de la calificación energética en al menos una letra. Para que los proyectos tengan un tamaño significativo, se exige al menos una potencia superior, una potencia térmica nominal superior a los 100 kilovatios. Hay otra medida para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior, también con una potencia eléctrica mínima instalada exigida. Hay una medida 4 para la mejora de la eficiencia energética en instalaciones eléctricas, de nuevo de edificios municipales, pero no pensemos solo en los edificios administrativos del propio municipio, sino pues en cualquier centro de titularidad municipal o de gestión municipal. Podemos hablar de colegios, podemos hablar de polideportivos, podemos hablar de centros de bibliotecas, de cualquier tipo de edificio de titularidad o de gestión municipal sobre el que el ayuntamiento tenga capacidad de decisión. Tenemos una medida 5 en la que hablamos de utilización de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación en las ciudades, y la medida que hemos visto, que es digamos, la medida estrella a la luz del número de solicitudes que se han registrado, que es la medida 6 de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior, iluminación ornamental y redes semafóricas. La mayoría de los proyectos que se han presentado hasta la fecha en todo el territorio nacional plantean actuaciones en esta medida. De lo que se están planteando los municipios es la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior. En esta medida se exige una reducción del consumo eléctrico de al menos un 30% y la calificación energética de la nueva instalación tiene que ser
AOB, de la instalación renovada. Esta medida ha absorbido hasta la fecha la mayor parte del presupuesto. Quizás también esa es la razón de que yo esté aquí hoy, porque echamos de menos proyectos de movilidad urbana sostenible. Como veíamos antes en una diapositiva anterior, el presupuesto está distribuido por objetivos específicos. Hay un presupuesto reservado para eficiencia energética en general, iluminación y edificios, pero hay otro presupuesto reservado para movilidad urbana sostenible. Y vemos que mientras que el primero se ha agotado rápidamente, aunque no debiera decir que se ha agotado porque todavía no hemos empezado a resolver, pero sí que se han solicitado fondos por encima del presupuesto disponible en lo que tiene que ver con eficiencia energética en general, alumbrado y edificios, pues en lo que tiene que ver con movilidad urbana sostenible, las solicitudes presentadas están por debajo del presupuesto disponible. Y como decía, pues es importante que se dediquen recursos en los tres, así está establecido en la programación y así nos lo exige la Comisión Europea. De manera que es importante que haya iniciativas como esta que nos reúne hoy aquí para animar a los municipios a presentar proyectos de otra naturaleza. Ya somos conscientes de que la renovación del alumbrado público es una prioridad para los municipios y también son proyectos muy sencillos que nada tienen que ver con los de movilidad, que son mucho más complejos, pero ahí está el reto realmente y por eso estamos hoy aquí, ¿no? Para ser capaces de asumirlo con éxito, ¿no? Hay también una medida 7 que habla de eficiencia energética de las instalaciones de potabilización, depuración de aguas residuales y desalación. No voy a entrar con detalle en los requisitos que se exigen en cada una de las medidas, pero como ven, en todas ellas pues hay un ahorro mínimo exigido. Como poco, un ahorro mínimo exigido. Si no hablamos de un ahorro mínimo, pues en ocasiones pues hablamos de una potencia térmica o eléctrica mínima instalada. En ocasiones, para algunas medidas, pues como decía antes, también hay algunos requisitos económicos, ¿no? Vayamos a la medida 8, en la que hablamos de la implantación de los planes de movilidad urbana sostenible o planes directores de movilidad. Lo importante de esta medida, y quizás lo más relevante de la diapositiva que pueden ver, es lo que se dice al final del todo. No se apoyarán actuaciones aisladas que no cuelguen de un plan o estrategia global de movilidad urbana. Esto es importante. No caben actuaciones que no formen parte de un PEMUS. Primero hay que hacer el PEMUS, primero hay que hacer un diagnóstico de la movilidad del municipio, hay que plantear diferentes escenarios alternativos y hay que proponer soluciones. Esto no quiere decir que la actuación que se presente para ser cofinanciada con fondos europeos o que, digamos, que se tenga que ejecutar el 100% del plan. Lógicamente, el plan establecerá al final pues una serie de actuaciones, llegará a una serie de conclusiones e incluso priorizará esas actuaciones. Y el municipio optará por llevarlas a cabo todas o solo una parte, o mayor o menor. Es decir, no hace falta ejecutar todas las medidas que se deriven de ese análisis contenido en los planes de movilidad urbana sostenible. Pero, desde luego, lo que se proponga tiene que estar en un plan. ¿Qué cabe? Pues es que caben un montón de actuaciones. De hecho, también para nosotros va a ser un reto evaluar estos proyectos, porque también, igual que antes decía, que para los municipios es más fácil presentar proyectos de alumbrado porque la tecnología es conocida, pues para nosotros también es más fácil evaluar proyectos de alumbrado que evaluar proyectos de movilidad. Eso es obvio. ¿Pero qué cabe aquí? Pues es que cabe en cualquier iniciativa que fomente la movilidad peatonal. Carriles bici, diseño de itinerarios seguros para la bici, aparcamientos seguros para la bicicleta, sistemas públicos de alquiler de bicicletas, caminos escolares, aparcamientos disuasorios, transporte público, establecimiento de áreas de prioridad residencial. Solo hay una limitación importante. Cuando se habla de vehículos, no caben los vehículos eléctricos, salvo,
digo eléctricos, porque es en lo que todos pensamos quizás en un primer momento, solo caben los vehículos de uso público para transporte colectivo de viajeros que utilicen combustibles alternativos. Es decir, no valen los turismos y no valen tampoco, no caben, no pueden ser cofinanciados los vehículos eléctricos, por ejemplo, para la recogida de basuras o para la limpieza viaria o incluso para la policía local. Esto sí que nos habría gustado que hubieran podido tener cabida, pero no tienen cabida en el programa solo caben aquellos vehículos de uso público para transporte colectivo de viajeros que utilicen, eso sí, combustibles alternativos, que sean eléctricos. Por lo tanto, aquí pues, habría que pensar quizás en autobuses lanzadera, en alguna iniciativa de transporte a demanda, que permita conectar un municipio a autobuses de transporte escolar, que permita conectar, como decía antes, un municipio pues con los centros de salud más próximos o con los hospitales más próximos, que permitan el transporte de los habitantes de un determinado municipio, pues a, como decía, pues a los centros de salud o a los hospitales de la región. Bien. Los gastos, es importante saber que estos gastos de elaboración de un plan de movilidad urbana sostenible pueden formar parte del coste subvencionable del proyecto, siempre que el plan, que va a ser el caso, siempre que el plan sea posterior al 1 de enero de 2014 y se haya contratado conforme a las normas de publicidad de FEDER. Esto es importante para la Diputación, que va a promover la realización de planes de movilidad urbana sostenible en los municipios, porque podrá recuperar ese coste siempre que la contratación de esos planes de movilidad urbana se realice, aunque todavía no se haya solicitado el proyecto, se realice conforme a las normas de publicidad de FEDER. Quiero decir que cuando se presente el proyecto que finalmente se vaya a ejecutar, el proyecto de inversión, como gasto elegible del proyecto se puede presentar la elaboración del plan de movilidad urbana sostenible, el coste asociado a la elaboración del propio plan. Como decía antes, la actuación de movilidad subvencionable dentro de la medida 8 debe estar contemplada en el PEMUS. Esto es algo ineludible. Y deben garantizar un ahorro mínimo del 5%. Es un requisito, bueno, les diré que cuando lo comentamos con la comisión les pareció que el ahorro mínimo del 5% era muy bajo, que éramos muy poco ambiciosos. Bueno, les justificamos que ahorrar un 5% no era fácil y así lo creemos, ¿eh? Pero para justificar que esa actuación que se va a cometer, ese carril bici, ahorra un 5%, que a mí no me parece nada fácil, ya veremos después qué nos comentan de las experiencias que ya se han llevado a cabo, pero ahorrar un 5% no es fácil, pero el plan tiene que estar hecho, porque si no es muy difícil siquiera calcular esos ahorros. Es decir, hay que diseñar un escenario base, es decir, cuál sería la movilidad del municipio en ausencia de medidas correctoras. Y ahora, sobre la base de ese escenario, teniendo esa referencia, vamos a proponer soluciones y vamos a evaluar los ahorros que se derivan de esas soluciones que proponemos con respecto a ese escenario de referencia en el que es un escenario hipotético, lógicamente, pero es el escenario, un escenario creíble en ausencia de medidas correctoras. Es importante el PEMUS, ya digo, no solo porque el programa nos lo exige así, sino porque tenemos que medir el alcance de la actuación que ponemos en marcha. Estamos hablando de fondos que se aplican para, como decía antes, economía baja en carbono, por lo tanto, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el principal indicador que debemos aportar es cuál va a ser la reducción de gases de efecto invernadero que se deriva de nuestra actuación. Hay otros indicadores que deberemos aportar. Pues si estamos hablando de carriles bici, pues tendremos que decir cuál es la longitud, lógicamente. Si estamos hablando de vehículos que utilizan combustibles alternativos, pues hablaremos del número de vehículos. Es decir, hay una serie de indicadores cuantitativos que debemos reportar a la comisión y que son especialmente relevantes para la comisión. Porque la comisión, igual que quiere que todas las actuaciones que se propongan formen parte de una estrategia, de un plan, por supuesto quiere que los resultados se midan.
Y el objetivo fundamental del Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, no se trata de aplicar los fondos FEDER únicamente y, por lo tanto, de acreditar que somos capaces de gastárnoslos, sino de conseguir objetivos, de conseguir resultados con esos fondos FEDER. Y los resultados que se nos exigen son resultados que deben medirse en términos de emisiones de CO2 evitadas. Por lo tanto, yo creo que lo más importante de este programa, de este nuevo periodo de programación, es que pone el foco en la planificación y que pone el foco en la medición de los resultados. Aquí no se trata de aplicar fondos FEDER pues porque están disponibles y hay que gastar, sino de aplicarlos en proyectos que contribuyan a la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto. Y, por lo tanto, para eso hace falta una planificación previa y tener muy claro en esa planificación cómo vamos a medir los resultados. Bueno, hay otras medidas que tienen que ver con energías renovables, instalaciones solares térmicas destinadas a aplicaciones de calor o frío, instalaciones de aprovechamiento de la energía geotérmica, de nuevo en edificios o infraestructuras de titularidad municipal. Con carácter general, cuando hablamos de rehabilitación energética en edificios, siempre hablamos, lógicamente, de edificios existentes, porque no tiene sentido rehabilitar uno nuevo, aunque algunas propuestas de esas hemos tenido, pero cuando hablamos de rehabilitación energética, hablamos de rehabilitar edificios existentes, pero cuando hablamos de instalaciones solares térmicas, pueden ser, en algunos casos, sobre infraestructuras de nueva construcción. Instalaciones para el uso térmico de la biomasa, de nuevo en edificios e infraestructuras municipales nuevos o existentes. Aquí caben estufas de pellets o que utilicen determinados combustibles residuales, ¿no? de carácter renovable. Hay una medida 12, redes de distribución, una medida 13, paso más rápidamente sobre estas medidas porque van a tener la presentación a su disposición y está todo en el decreto y digamos que esto ya no es el objeto de esta jornada. Una medida 13 de instalaciones para la transformación y uso térmico o autoconsumo de biogás. Como decía antes, instalaciones para el uso térmico de los combustibles derivados de residuos o de los combustibles sólidos recuperados, siempre que se pueda acreditar que su origen es 100% renovable. Una medida 15, instalaciones solares fotovoltaicas, 16, instalaciones eólicas de pequeña potencia dirigidas al autoconsumo eléctrico, tanto conectadas a red como aisladas en edificación e infraestructuras públicas, sobre suelo, sobre cubierta. Y una medida 17 de instalaciones de aprovechamiento de la energía aerotérmica o hidrotérmica mediante bombas de calor de clase energética A o superior. En función también de la climatología de cada comunidad autónoma, pues hay algunas soluciones que encajan mejor en unas que en otras, pero en realidad hay un abanico muy amplio de propuestas de eficiencia energética y de energías renovables que pueden acometerse en los edificios o en las infraestructuras municipales. Como requisito general del programa, pues lógicamente se exige que los ayuntamientos pues lleven un sistema de contabilidad diferenciado que permita distinguir bien qué facturas, digamos, corresponden a este proyecto y cuáles no, porque al final hay que hacer una auditoría y esta labor le corresponde a IDAE. IDAE tendrá que hacer una revisión del gasto pormenorizada para, en último término, reclamar a la Comisión Europea el reembolso de ese 80% que podrá ser cofinanciado con fondos europeos. Cuando se trate de proyectos de edificación, pues hay que cumplir, lógicamente, el Código Técnico de la Edificación, el RIT y bueno, pues todos los reglamentos, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y alcanzar siempre una mejora de la calificación energética en una letra. Cuando se trate de proyectos de alumbrado, una calificación energética A o B. Hay una diapositiva aquí en la que no me voy a detener, pero bueno, sirve como, digamos, como resumen del decreto con las inversiones elegibles por medida, el umbral mínimo para cada una de las medidas y el máximo. Con carácter general, como les decía antes, pues estamos hablando de 50.000 por proyecto y 1 millón de euros también por proyecto de inversión máxima. Por supuesto, un proyecto puede contener varias medidas, no es exclusivo, se trata de ver
cuál es la mejor forma de gestionar el proyecto por parte del municipio. Lógicamente, sí, hay algunas medidas que necesariamente a simple vista podemos ver que tienen que ir junto con otras en el marco de un mismo proyecto, porque con iluminación interior, por ejemplo, si estamos hablando de un edificio, si lo único que vamos a hacer es la renovación de la iluminación interior, bueno, esa medida no es suficiente para mejorar la calificación energética del edificio en una letra. Por lo tanto, necesariamente tendremos que abordar otro tipo de actuaciones de eficiencia energética conjuntamente con esa para conseguir el requisito, cumplir con el requisito mínimo que se exige. En realidad, requisitos generales, como decía, hay estos ratios mínimos y máximos, hay unos requisitos mínimos de ahorro en cada una de las medidas, pero digamos que, por resumir, lo que se exige es una reducción de los consumos de energía final, del tipo que sea, de combustibles o de electricidad, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y, cuando se trata de proyectos de energías renovables, pues un aumento de la capacidad de generación térmica o eléctrica con energías renovables. Hay unas diapositivas, no sé si me estoy alargando demasiado, hay unas diapositivas que resumen el proceso de formulación de solicitudes y la documentación que es preciso aportar. Simplemente, como ejemplo, en el caso de la medida 8, que es la de planes de movilidad urbana sostenible, pues hay que detallar qué actuaciones se van a acometer y para cada una de esas actuaciones hay que apuntar cuáles son los ahorros de energía final y cuál es el porcentaje de ahorro con respecto a la situación de partida. En definitiva, la aplicación guía al solicitante a la hora de aportar documentación y lo que hay que aportar es, aparte de, bueno, pues lógicamente declarar el cumplimiento de la normativa aplicable según el tipo de obra, pues hay que aportar un presupuesto indicativo de la actuación. Es importante, con carácter general, paso por estas diapositivas de manera rápida, es importante saber que, con carácter general, siempre se exige una auditoría previa del proyecto, una auditoría previa de la situación del municipio. Y, bueno, la actuación que se propone tiene que ver con los resultados de esa auditoría. ¿Por qué hemos sustituido la auditoría? Es decir, en los proyectos de edificación hemos sustituido la auditoría por el certificado de eficiencia energética del edificio. Y en los proyectos de movilidad urbana, la auditoría no es otra cosa que el plan de movilidad urbana sostenible. Por lo tanto, yo acabo mi presentación aquí con una imagen de la sede electrónica de IDAE a la que pueden acudir para recabar pues todo el detalle de las características del programa e incluso un documento de preguntas y respuestas frecuentes que hemos ido elaborando en función de las preguntas y de las cuestiones que nos han ido llegando durante estos meses. Y bueno, pues nada, les invito a contactar con nosotros a través de los buzones que se han habilitado en el caso de que tengan alguna duda a la hora de elaborar o de plantear un proyecto. Pero, de nuevo, pues felicitar a la Diputación por la iniciativa de ayudar a los ayuntamientos a elaborar planes de movilidad, porque sin plan de movilidad no hay fondos FEDER para ningún tipo de actuación que tenga que ver con la peatonalización de una determinada área urbana o con el diseño de un carril bici, ¿no? Por decir quizás las que estamos viendo que están siendo actuaciones más comunes, ¿no? Así que nada, felicidades y ánimo en esta tarea y bueno, espero que podamos tener éxito entre todos en la aplicación de los fondos FEDER que corresponden a este objetivo específico. Gracias.